Bien. Bueno, le queremos dar a todos los presentes la bienvenida. Gracias por sumarse a esta iniciativa de la Huerta en tu Hogar, una iniciativa del Ministerio de Agricultura y el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Es una iniciativa que no solamente los va a conducir a una alimentación saludable, a una soberanía alimentaria, sino como así también va a forjar los lazos familiares y entre amigos, tanto que estamos necesitando en estos tiempos de pandemia. Por otro lado, comentarles que este programa tiene como eje fundamentales tres. El primero de ellos es la entrega de semillas, por lo cual ya se estuvo abierto un formulario para la solicitud de las mismas de estación otoño-invierno. Y cerró hace poquito, estuvo abierto más, casi prácticamente más, un poquito más de un mes y medio. Es en primera instancia. El segundo eje es capacitación, por el cual tenemos un cronograma de capacitación ya colgado en nuestra página de web, que vamos a estar dictando capacitaciones todas las semanas a lo largo de todo el año. Allí ustedes ingresando al cronograma de capacitación, como hicieron con esta, van a poder elegir la capacitación que más les convenga, que más les guste, la que puedan hacer por el horario y anotarse simplemente. Lo que sí se va a necesitar en ese momento contar con Ciudadano Digital. Y tenemos otra instancia que es un espacio virtual en el cual tenemos colgadas todas las capacitaciones que vamos dictando grabadas, un espacio donde tenemos además un cuadernillo, todos los cuadernillos y cartillas para descargar en PDF en cuanto hace conocimientos en general de huerta, de riego y de plantas aromáticas. Además, nuestros ingenieros agrónomos han hecho videitos con tips instructivos de cómo sembrar ajo, de cómo realizar compost. Y también tenemos unos links de acceso directo a la página web del INTA Pro Huerta para que también puedan obtener más información acerca de cómo realizar una huerta productiva. Bueno, ahora esta mañana nos acompaña nuestra ingeniera agrónoma Catalina Vicio, quien va a ser la que va a impartir la capacitación el día de hoy. Así que, y Valentina, como les dije, que es nuestra compañera de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, dado que este programa llevamos la ejecución de este programa para ustedes con la intervención además de la Dirección de Agencias Zonales y Desarrollo Territorial. Muchas gracias, Cari, por estar y bueno, te dejo en tus manos la Bueno, bienvenida. muy buenos días. Nati, si me permitís que comparta la pantalla. Ahora. Ahora, perfecto. Déjame. Todavía no. No, acá está. Listo, Carlos. Bien. Bueno, ¿se ve ahí bien? ¿Pueden ver bien? Ahí estamos. Ve perfecto, Cali. Bueno, Regio, acá que me aparecen dos personas, ahí está. Porque ahora soy yo la que tengo que admitir, Nati, ¿no? Ahí está. Bueno, como decía la convocatoria para el encuentro de hoy, hoy vamos a ver qué podemos hacer, qué prácticas podemos hacer para que nuestro suelo esté cada día más fértil y más sano, ¿no? Entonces, para comenzar a reflexionar sobre eso, vamos a ver qué es lo que necesita una planta para vivir. Y bueno, una planta para vivir necesita fundamentalmente el sol, ¿no es cierto? La luz.
profesor, que es fundamental, que es a partir, esta es la primera fuente, ah, perdón que se me pasó una. Ahí está. Bueno, el sol, ¿no es cierto?, como fuente de luz y temperatura, la luz sabemos que es la primera energía, la primera forma de energía que comienza con todo ese proceso que nos permite vivir, que es la transformación de la energía en los alimentos que vamos, toda la cadena alimentaria de vegetales, animales, a nosotros, que podemos alimentarnos. Entonces, este sol nos da la luz y que por medio del proceso de fotosíntesis la planta transforma esta energía lumínica en energía química y va así transformándose en materia, en hojas, en todo lo que consumimos. También el sol nos da, ¿no es cierto?, la temperatura necesaria para los procesos vitales. Asimismo, la planta necesita agua, que el agua es el componente mayoritario de la planta. Así como es también un componente fundamental en todos los seres vivos, nosotros mismos tenemos un buen porcentaje de agua, ¿no es cierto? En el caso de la planta, el mayoritario es agua. Y también necesita la planta nutrientes, que son minerales, para alimentar y para vivir también, para alimentarse y vivir. Entonces, básicamente, el agua necesita del sol, que le da la luz y la temperatura, el agua y los nutrientes. Esto lo va necesitando a lo largo de, como vemos acá, los distintos momentos de su ciclo biológico. Ahora, de todo esto que necesita la planta, el suelo, que es lo que nos convoca hoy para ver qué podemos hacer para que este suelo, de lo que él le da a las plantas, se lo pueda dar bien y en nuestra huerta para que eso constituya su fertilidad. El suelo comienza dándole a la planta el soporte, ¿no es cierto? Y el medio para que ella, una vez que la semilla germina y surgen las raíces, pueda la planta enraizar y cumplir las funciones de la raíz que necesita para alimentarse. El suelo le da la disponibilidad de nutrientes. Esos nutrientes que tiene el suelo y que la planta toma a través de las raíces están disueltos en la solución del suelo, que es la solución que se forma con los nutrientes y el agua. También el suelo le da el agua y también le da aire. Todos estos procesos biológicos y químicos que suceden cuando la planta alimentarse y crecer también necesitan de aire. Entonces, este suelo que le da a la planta soporte, que le da agua, que le da los minerales, que le da aire, vamos a ver ahora cómo está compuesto. Y el suelo está compuesto en un 50%, como es todo este semicírculo de la parte de la derecha, el 50% aproximadamente es material sólido. Y de ese material sólido, un 35% son minerales. ¿Qué minerales? Y ahí tenemos arcilla, limo y arena. Son los tres, tipos de partículas de minerales que tenemos en el suelo y que se diferencian entre sí básicamente por su tamaño, ¿no? Ahí tenemos los tres tamañitos comparativos de estas partículas. El 5% que nos quedaba del 50, es materia orgánica. Pueden ser hojas, restos de animales. Y este 5% sería como prácticamente lo máximo de materia orgánica que tiene un suelo en sí. Y, o sea, un suelo que tiene este porcentaje de materia orgánica es un suelo muy, muy bueno, ¿no? Hay suelos que tienen un 1%, hay suelos que tienen menos. Entonces nosotros lo que tenemos que favorecer con nuestro manejo del suelo es que esta composición que estamos mostrando acá
se mantenga lo mejor posible. O sea, que tengamos un suelo con una buena cantidad de materia orgánica. Ya vamos a ver bien por qué. La otra mitad del suelo, en un 25%, o sea, entre un 20 y un 30% de eso es aire, ¿no es cierto? O sea, que el material que tiene el suelo está en estado gaseoso, y de esos gases, que sea aire, principalmente es oxígeno y dióxido de carbono. Y el otro porcentaje es de agua, que en realidad, como decíamos, no es un agua pura, sino que es la solución del agua con los minerales. Estos componentes del suelo se organizan, ¿no? Se unen, se organizan entre sí, y conforman lo que es la estructura del suelo. Y esta organización, este grado de agregación que tiene el suelo, es muy importante y es lo que origina los poros en el suelo, que es lo que permite que las raíces penetren y crezcan, que es lo que posibilita, por esos poros, es por donde circula alternativamente el agua, la solución del suelo y el aire. Y estos poros se pueden formar porque hay una unión entre las partículas de arcilla que tiene el suelo y el humus. Hacen como un tejido, digamos así, las arcillas con el humus, y forman los agregados, forman esos terroncitos, digámoslo así, del suelo. Y el espacio que queda entre terrón y terrón, digamos, entre agregado y agregado, son los poros, ¿no? Entonces, este humus viene de la materia orgánica que veíamos anteriormente que estaba presente en el suelo. Esta organización que tiene el suelo de sus componentes sólidos, minerales y materia orgánica que vimos antes, es fundamental. El que el suelo tenga una buena estructura es necesario para que pueda otorgar, que pueda disponibilizarse a las plantas esto que ella necesita y que él le da, que es los nutrientes, el aire y básicamente el sostén. Acá vemos un repasito de lo que vimos recién. Recordar que esa unión de la arcilla y el humus es lo que hacen estas redes y lo que organizan los agregados o los terroncitos, los pascotes del suelo. Los espacios entre estos agregados son los poros, y saber que gracias a eso las raíces pueden absorber agua y nutrientes. Estos nutrientes, estos minerales, son nitrógeno, potasio, fósforo, principalmente son los más importantes, pero también hay muchos otros. Ahora vamos a ver cómo es el movimiento del agua en el sistema suelo-planta para que podamos reflexionar cómo es que el suelo puede otorgarle a las plantas el agua que necesita y cómo podemos nosotros favorecer esta capacidad y según eso hacer una u otra práctica, aplicar una u otra técnica. Entonces, lo vamos a ver viendo acá cómo es un balance del agua en el suelo. Y el balance del agua lo vemos. Comparando, digamos, o teniendo en cuenta el agua que entra al suelo, que es el agua que va a provenir sea de lluvia o de riego, y esta agua puede entrar al suelo, puede infiltrarse en el suelo, cuando el suelo tiene una estructura tal que en la superficie tenga poros grandes o poros medianos que permitan que esa agua entre. De esa agua que entra hay un porcentaje que se almacena, que queda retenida en la zona de las raíces, en la zona donde esperan las raíces. Y que esto es fundamental, digamos, tener agua
en el área del suelo donde las raíces van a poder absorber y junto con el agua los nutrientes. Para que esto suceda, en esa zona el suelo tiene que tener poros medianos, o sea, ni tan grandes que el agua se pierda, como sucede con un porcentaje de agua que se va, se percola, se va más a las napas subterráneas del agua que entró, no se almacena, sino que se pierde, ni tan pequeños como estos poros que originan un movimiento ascendente del agua, un movimiento capilar, y que hace que el agua finalmente salga del suelo, que por una diferencia de temperatura y de presión, es esta agua que se evapora del suelo, ¿no? Para eso, los poros tienen que ser microporos, muy pequeñitos para que se produzca ese movimiento hacia arriba del agua. Y ahí, juntamente con esa agua que perdemos hacia la atmósfera, que es el agua que se evapora, hay un porcentaje de agua también que sale, que se evapora, sale del sistema agua suelo planta por transpiración de la planta, ¿no? Más adelante vamos a tener un encuentro donde vamos a ver con más detalle todo este movimiento del agua en el suelo y en la planta, y ahí vemos que, digamos, esta transpiración de la planta es un proceso muy muy importante, porque funciona como una bomba, digamos así, extractora, y es lo que hace que la planta pueda tomar agua y nutrientes del suelo, ¿no? Entonces, y es la pérdida por transpiración de la planta de agua es altísima. Esto tenerlo en cuenta también después para el manejo de las plantas en la huerta. Pero digamos, en definitiva, nosotros tenemos una cantidad de agua que nos entra, ¿no es cierto?, a este sistema solo planta, que entra por lluvia, que entra por riegos, y de esa agua le restamos lo que perdemos, que es el celestito claro, que perdemos por percolación del agua que se va a las napas más profundas, perdemos por evaporación y por transpiración. Y lo que nos... Pero se me fue esto, se me... Se me mueve solo está acá. Y lo que nos queda en definitiva retenido en la zona de las raíces, que es lo que la planta va a aprovechar. Va a aprovechar esta agua que está en esa zona para, a través de la solución y por las raíces, nutrirse y tomar los nutrientes necesarios para vivir. Y estos nutrientes podemos ahora reflexionar y ver desde dónde provienen, de dónde vienen estos minerales que están en el suelo. Hay una gran parte, y que son los que están más disponibles, los que vienen de la mineralización de la materia orgánica. Este porcentaje que veíamos de materia orgánica, ¿se acuerdan al principio que puede ser un 5%? Que son restos de vegetales y restos animales, esta materia orgánica está en el suelo, se descompone, por acción de microorganismos, se descompone. Y al final de la descomposición libera estos minerales, estos nutrientes. Entonces hay un buen porcentaje de nutrientes inorgánicos que proviene de este proceso de mineralización de la materia orgánica. También hay una parte de estos nutrientes vienen de la atmósfera. Hay algunas situaciones, por ejemplo, hay algunas bacterias que pueden fijar, que están presentes en el suelo, que fijan con su función minerales que hay. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? A ver si puedo ver, porque... No se debe haber dado cuenta, quizás.
Y nos está... Bueno, ahí, me parece que pudo cerrar. Estas bacterias, les contaba, por ejemplo, son muy comunes en todas las plantas de la familia leguminosas. Por ejemplo, ahora en esta época, en otoño, de las leguminosas tenemos las habas, todas estas que forman legumbres, que forman chauchas, las habas, las arvejas, los porotos, el algarrobo, por ejemplo, también, para hacer una bien distinta, son todas plantas de esta familia leguminosa. Esta familia de plantas, en sus raíces se le fijan unas bacterias que hacen como su casita en las raíces, y ellas fijan el nitrógeno que está en el aire, lo toman y lo fijan ahí en las raíces. Cuando se descomponen esas raíces, se descomponen esas bacterias, ese nitrógeno que ellas tomaron del aire queda en el suelo. O sea, es una forma también de, incorporar estos nutrientes al suelo. Y otra forma de donde vienen estos originariamente es de cuando comenzó el proceso de formación del suelo, ¿no? Que acá tenemos un gráfico muy simple que nos va contando las etapas, digamos, cuando en un inicio no había suelo todavía en la superficie, qué es lo que puede suceder, por ejemplo, en las sierras, se me ocurre el camino de las altas cumbres, vieron que hay lugares donde hay piedras, donde hay, que estaría como la roca madre, digamos, la roca de que origina el suelo. Esas rocas madres originarias se fueron meteorizando, digamos, por acción del aire, de la lluvia, de los vientos, se fueron rajando, fueron entrando algunas bacterias, en fin, fueron originando ese suelo. Estoy hablando de años y cientos y miles de años, ¿no? No es que son procesos larguísimos, pero en definitiva, de esa roca madre vienen los nutrientes, los minerales que hay en ese suelo. Por eso es tan distinto, por ejemplo, porque depende de qué roca madre originó ese suelo, supónganse los suelos de Misiones, o de toda la Mesopotamia, los suelos que son esos suelos rojos, vienen de una roca madre que tienen mucho hierro, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto como como una propaganda. Pero estos minerales, que en su gran mayoría, como les comentaba recién, vienen de la descomposición de esa materia orgánica, tienen un ciclo, hacen un ciclo, y son los que, los que permanentemente van a estar aportándole minerales al suelo. Y en esto nosotros podemos intervenir, porque si bien hay un ciclo natural, como el que estamos viendo en este gráfico, donde tenemos la planta, que por medio de la fotosíntesis comienza a funcionar, y crece, y se desarrolla, y se caen hojas, y esas hojas se juntan con restos animales, como pueden ser heces, pelos, de insectos y de animales. Todo esto hace que con esa microfauna y los microorganismos del suelo comienzan a descomponerla y a simplificar esa materia orgánica, y puede tomar esa descomposición, hace como dos caminitos. O bien, directamente, cuando esa materia orgánica está dentro del suelo, rápidamente se convierte en minerales, es como veíamos antes, que los nutrientes vienen de esa mineralización de la materia orgánica que está dentro del suelo, y cuando estos restos de hojas y de estos restos vegetales y animales quedan sobre la superficie, primero se convierten en humus, que es tan importante que tengamos humus en el suelo, porque él es el que nos hacía, digamos, esta red
con la arcilla para formar los agregados, y este humus después con el tiempo también se sigue descomponiendo. Acá en este gráfico vemos, estas son bacterias que están muy aumentadas con microscopio electrónico, pero también vemos los gusanos blancos, lombrices, bichos bolitas, digamos, toda esta microfauna que es fundamental para que esta descomposición de la materia orgánica pueda darse. Entonces con esto, que hemos venido viendo, qué necesita una planta, de eso que necesita, qué le da el suelo, cómo se mueve el agua en el suelo, cómo se mueven los nutrientes, cómo es un suelo vivo, perdón, cómo es un suelo fértil. Básicamente es un sistema vivo, ¿no? Esa es la idea principal de que tenemos que partir, porque tenemos que tener en cuenta que el suelo está en permanente renovación de los nutrientes. Estos ciclos que veíamos de descomposición de la materia orgánica, que entra y que sale y que se transforma, es lo que nosotros tenemos que poder contribuir a que suceda y de la manera más diversa posible en nuestra huerta. Entonces, este suelo fértil tiene que tener estos minerales para dárselos para que la planta los pueda utilizar, pero tiene que, para que la planta los pueda tomar, tiene el suelo que tener una buena estabilidad estructural, tiene que estar bien organizado para que haya, se acuerdan, estos poros por los que puedan circular la solución del agua, pueda circular el aire. Para que esto pase tenemos que tener humus en ese suelo. Para tener ese humus tenemos que tener materia orgánica que se descomponga y nos dé el humus. Entonces, cuando hablamos de un suelo fértil no estamos hablando solamente de un suelo que tiene nutrientes, un suelo, y refiriéndonos así a su fertilidad química, donde están los nutrientes del suelo, está el fósforo, está el nitrógeno, que podemos poner, a lo mejor uno dice, bueno, agarro, compro un fertilizante, ya un polvito, un líquido, y le pongo nitrógeno. La clave es que esos nutrientes, estos minerales, tienen que estar disponibles para la planta, en cantidad y calidad. Nosotros no vale de nada que pongamos una cajita o un frasquito con el nitrógeno. Tiene que estar disponible para la planta y la planta debe poder tomarlos. Para poder tomarlos necesitamos otra dimensión de ese suelo, que es su fertilidad física. O sea, un suelo es fértil, digamos, desde el punto de vista físico, cuando tiene una estructura adecuada. Esa estructura que hace que esté organizado el suelo, que pueda, por ahí pueda circular agua y aire, y también le ofrezca el sostén para la planta. Y esto sucede porque tiene una buena dotación de microorganismos que van a hacer a la fertilidad biológica del suelo, y tiene buena cantidad de materia orgánica para que tengamos el humus y toda esta actividad de descomposición que necesitamos para tener los minerales. Entonces ahora vamos al hueso, digamos, de qué podemos hacer nosotros para que todo esto que hemos venido viendo sea favorecido y tener un suelo que tenga buena estructura, que tenga buena cantidad de materia orgánica, que retenga el agua y que tenga nutrientes en cantidad y calidad suficientes para que nuestras plantas crezcan y se desarrollen. ¿Cómo manejar el suelo para mantener y mejorar su fertilidad? Y tenemos que hacer prácticas, tenemos que hacer acciones en nuestra huerta que nos aporten nutrientes al suelo, que permitan que el agua circule, que colaboren para que el agua se mantenga en el suelo, para que las raíces se afirmen en él, y hacer prácticas que también nos protejan al suelo, ¿no? Que no protegerlo de la erosión que pueden causarnos la lluvia y los vientos.
Entonces, básicamente, nosotros proponemos cuatro técnicas, cuatro prácticas para poder mantener y mejorar la fertilidad y la sanidad del suelo. Una de estas es la incorporación de abonos, incorporar abonos al suelo. Otra es la cobertura del suelo, mantenerlo cubierto, por esto que decíamos recién, de evitar que se erosione el suelo. Otra es la rotación de cultivos y la cuarta es la asociación de cultivos. La incorporación de abonos la podemos hacer de distintas maneras, ¿no? Nosotros sabemos que un abono orgánico es la mezcla de distintos materiales que se obtienen de la descomposición de residuos vegetales y animales. Esto hace que la incorporación de abonos termine dándonos los nutrientes necesarios, pero también favorece son como el alimento, digamos, y son los que activan a los microorganismos y les dan energía. Sabemos que tenemos, como decíamos, distintas formas de incorporar abonos. Podemos hablar de un abono compuesto, que es este que podemos hacer en casa a nivel nosotros huerta familiar, que es el que resulta de poner a descomposición diferentes restos de materia orgánica, de diferentes, mientras más diverso mejor. Podemos poner restos de cáscaras, de huevos, huesos. Y este compostaje, esto lo llamamos compost porque viene de la palabra de compuesto, del concepto de compuesto de diversos orígenes, materia orgánica de diversos orígenes. Entonces, estos son microorganismos, decíamos que son los que degradan, los que hacen esta descomposición. Ellos necesitan oxígeno, cierta cantidad de humedad para funcionar y cierta temperatura. Entonces, según las condiciones que hay en el año, supónganse en invierno, a lo mejor en 5 o 6 meses, si hablamos de que este proceso suceda al aire libre, en 5 o 6 meses dura el proceso hasta que se forma este compost final, este abono final, que es el que podemos incorporar en la tierra. Y sabemos que está listo porque ya no diferenciamos, ¿no? Llega un momento en que no diferenciamos si es una cáscara de papa o de zanahoria o un pedazo de cáscara de huevo, ¿no? Este proceso en verano va a durar a lo mejor 3 meses porque va a haber más humedad y más temperatura. Ese compost, repasamos ahora con esta diapositiva, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con residuos de restos, de frutas, de verduras, hojas secas, cuando cortamos el césped, cuando se hacen podas de plantas. Todos los tipos de guano, si tenemos en casa conejos o gallinas, menos perros y gatos, esas heces no se usan. Es más, la primera cosa que hablamos cuando vamos a organizar una huerta es poder cercarla, poder protegerla de manera tal que no entren ni perros ni gatos, ¿no es cierto? Otros materiales que podemos usar son cáscara de huevo, resto de mate, de café, de té, papel, cartón. El agua la necesitamos para mantener la humedad y ese aire, ese oxígeno que hablábamos, se lo otorgamos aireándolo diariamente. Este proceso lo hacemos de distintas formas. Si tenemos lugar en el patio, se puede hacer una compostera en pozo, ¿no? Y estos distintos colorcitos van indicando los distintos materiales que se van poniendo. Podemos hacerlo en tachos, en cajones, hay otro que es en pila, ¿no? Como el que está, que es apilándolo
y las coberturas se cubren para que no el agua de lluvia, por ejemplo, no termine de pudrirlo, ¿no? Que sea agua en demasía. Eso en relación a la primera práctica que vimos, que es incorporar abono al suelo. La semana que viene va a haber otro técnico que está trabajando para la Secretaría también, que es Gastón Otonello, nos va a hablar el jueves, en especial sobre técnicas para de abono y de bioinsumos, para profundizar esto para el suelo, ¿no? Yo, acuérdense ahí, que hoy vemos... Ahí Cali lo puse en el chat. Invitación, y le puse el título y cómo inscribirse en la capacitación. Eso para que tengan en cuenta. Genial, porque hoy es como que vemos la idea general de decir, bueno, ¿qué podemos hacer con este suelo? Y después vamos a ir profundizando en cada una de estas técnicas. Hoy hemos visto en un ratito un montonazo de información, ¿no? Ya estamos con la cabeza así de tantas cosas. Pero es, digamos, hoy es como una aproximación al tema y vamos a ir viendo, vamos a ir profundizando a lo largo del año. Aprovecho, Cali. La otra práctica que habíamos visto. Cali, para hacerte una consulta que me pusieron en el chat y ya que cortamos, te la hago. Preguntan si la tinta que tienen algunos cartones o papeles es tóxico para el suelo. Bueno. Sí, el tema es el tiempo que transcurre, digamos, en descomponerse, ¿no es cierto? Los papeles pueden ser papeles de diario, o sea, el tema de la toxicidad de los compuestos es una cosa, es muy complejo, ¿no? A lo mejor nosotros estamos compostando cáscara de una verdura que sin querer también tiene un resto de agroquímico, supónganse, de una verdura que compramos y... O sea, pero, ¿no es cierto? En definitiva, todo se va, depende el tiempo y depende el tiempo que pase y los procesos de degradación que se van teniendo. De todos modos, no habría problema en principio, salvo que yo digo, bueno, no vamos a poner un cartón pintado con acrílico, ¿no? Que tenga, a eso me refiero. La otra técnica es la cobertura vegetal del suelo. O sea, en principio la idea es que el suelo esté cubierto. Y eso lo tenemos como un principio generalizado para cuidar el suelo, para producir, por varias razones. Una es la que evitamos que por acción del agua, del agua de lluvia o del viento, se produzca la erosión. ¿La erosión qué es? Es la pérdida de esas partículas más superficiales del suelo, que se las lleva el agua, se las lleva el viento, y estas partículas que están arriba, que son las más livianitas, son las más importantes, porque es donde está la materia orgánica. Esto que veíamos que las hojitas caen y se descomponen y se forman nutrientes, esto sucede ahí arriba. Creo que es Marianela la que tiene... Ah, ahora ya sé cómo decir. Estas particulitas, la acción del agua y del viento, se pierden irreversiblemente. Por otro lado, también evitamos la evaporación del agua, esa pérdida de agua que veíamos al principio que se daba en un suelo por diferencia de temperatura entre la atmósfera y el suelo y diferencia de humedad. Evitamos que esa agua que tenemos retenida en la zona de los raíces, que es la que nos importa que esté, se nos vaya por evaporación. Mantener el suelo cubierto también evita que haya malezas, o sea, plantas que nosotros no queremos en ese momento que prosperen, que germinen y que crezcan en nuestra huerta, entre las hileras o entre los cultivos. Imagínense que el suelo es como un banco de semillas. Las semillas
pueden durar vivas, latentes, entre de un año a 5 años, 10 años, depende de la planta. Entonces, por ahí uno dice, ¿qué pasó? En este suelo no había nada, y una vez que empecé a hacer la huerta se vinieron todas las malezas, ¿no? Y bueno, es que uno le empezó a dar al suelo condiciones para que germinen las que queremos, que son las que sembramos nosotros, y las que no queremos. Y en este caso, como la propuesta nuestra de cubrir el suelo, además de esas tres funciones tan importantes, al ser una cobertura vegetal, nosotros proponemos que el suelo se los cubra, podría ser con un plástico, pero no, nuestra sugerencia es que la cobertura sea vegetal, sea con pasto, con hojas, con restos de cosechas, con restos de pasto. Entonces, al ser vegetal, nos da estas tres funciones: no se evapora el agua, no perdemos las partículas por viento y por lluvia, controlamos mejor que no nos nazcan plantas que nosotros no queremos, pero también al ser vegetal, con el tiempo se va descomponiendo y libera cierta cantidad de nutrientes que nos van a servir también para la fertilidad de nuestro suelo. Según la época del año, la cobertura necesitamos que sea más o menos, digamos, la altura sea mayor o menor. En invierno, con una cobertura de 1 a 2 centímetros, podemos hacer que cumpla bien estas funciones. Ya en verano, necesitamos una cobertura de 5 o 6 centímetros de altura, porque ahí los procesos son mucho más rápidos, se nos va descomponiendo mucho más rápido. La tercera técnica que vamos a ver hoy es la rotación de cultivo. La rotación de cultivo es una técnica que nos va a favorecer la fertilidad del suelo por distintas razones. ¿Rotarlo qué significa? Significa que nosotros en un espacio del suelo, pónganse en el extremo de un canterito o en una hilera, según cómo hayan organizado su huerta, si en una temporada sembramos, por ejemplo, alguna hortaliza de fruto, como puede ser en verano tomate, berenjena, pimientos, en la siguiente estación alternemos por una de raíz, de que consumimos la raíz, o que consumimos las hojas, o que consumimos las flores, como en el caso del coliflor o del brócoli. ¿Esto cuál es el fundamento de esto? El fundamento es por un lado, según lo que consumamos de la planta, va a tener, por un lado, distintos ciclos, distinto tiempo de estar es mucho más breve el tiempo que está, por ejemplo, una lechuga o una chicoria en la huerta que lo que está una berenjena o un tomate, porque tiene que cumplir todo su ciclo. A la vez, las plantas tienen diferente arquitectura, tienen diferente forma y tamaño y profundidad a la que llegan las raíces, por ejemplo. Y a la vez, para una planta, para formar un tomate, necesita más elementos específicos, por ejemplo, fósforo, que una planta que necesitamos que solo nos forme las hojas, como para consumirla, ¿no es cierto? Estoy hablando como la acelga, que va a necesitar más nitrógeno. Todo esto para que veamos que si yo pongo tomate sobre tomate sobre tomate, en el mismo lugar de la huerta, voy a estar sacando de alguna forma, ¿no? La planta va a estar tomando del suelo siempre los mismos nutrientes y prácticamente de los mismos lugares, por decirlo así. Por más que nosotros incorporemos abono y hagamos todas estas precauciones que tuvimos antes, si nosotros rotamos y en vez de tomate, en la siguiente estación, por ejemplo ahora en otoño, donde hubo berenjenas en el verano, ponemos zanahoria, inclusive rabanito, vamos a hacer que las plantas exploren otras áreas del suelo, mucho más profundas,
y con una selectividad para extraer nutrientes diferentes al anterior. Y lo mismo sucede con lo que esa planta después nos deja. Cuando nosotros cosechamos y los restos de la planta la incorporamos al suelo, también es distinto a los minerales que nos van a aportar. Entonces, el fundamento de rotar los cultivos de donde hoy hicimos hojas, mañana hacer raíces o frutos, está básicamente en que va a haber un área, ¿no es cierto?, del suelo y distintos tipos de nutrientes que los van a tomar alternativamente las distintas familias. Y en esa rotación proponemos que siempre haya una de estas que mencionamos al principio, que eran estas leguminosas, estas que nos formaban chauchas, que según la época del año pueden ser, por ejemplo, ahora en otoño podemos poner habas, podemos poner garbanzos, ¿no? Después en el verano podemos poner porotos, arvejas. Entonces que siempre haya en esa rotación alguna de estas. Por un lado, porque tienen esta capacidad, decíamos, en las raíces tienen esas bacterias que las alojan en sus raíces y fijan nitrógeno extra, digamos, del ambiente. Pero a la vez, esta práctica que nosotros... Ay, no sé qué me pasó acá. Ahí está. Esta práctica que nosotros usamos con el fundamento de ir extrayendo y reponiendo distintos nutrientes en el suelo, rotándolos, a la vez nos sirve el ir rotando para tener un mejor manejo de las enfermedades y un control de las plagas, de las posibles plagas que podemos tener. Y esto sucede porque, si bien hay, esto también lo vamos a ver en otro encuentro, cuando veamos el control de plagas y de enfermedades, si bien hay, por ejemplo, algunos insectos, supónganse las hormigas, o las langostas, digamos, que comen todo tipo de planta, hay algunas que prefieren una familia específica o prefieren un cultivo específico. Entonces, si hay, por ejemplo, unos pulgones, supónganse, que tienen la preferencia por el tomate y este año se han desarrollado en ese cultivo, si yo a la siguiente estación le cambio el tomate y le pongo, supónganse, lechuga, estoy cortándole el ciclo a esos insectos. Estoy haciendo que no puedan seguirse reproduciendo y seguir atacando los tomates o eventuales cultivos. Entonces, a la vez que la rotación de cultivos es una técnica para poder manejar y mantener la fertilidad del suelo, también nos proporciona este extra, digamos, de poder aportar para que controlemos las plagas y las enfermedades. También hay plantas, por ejemplo, plantas de las que consumimos raíces pueden desarrollar algún problema de hongos del suelo, hongos de las raíces, y si en ese lugar nosotros al año siguiente ponemos otro tipo de cultivo que no desarrolle raíces tan importantes como la de una zanahoria, por ejemplo, esos hongos tampoco van a poder seguir desarrollando. Y la última técnica que les presentamos hoy, que como les decía, todo esto se va a ir profundizando a lo largo del año, es la asociación de cultivos. Esto es también una práctica que tiene muchísimas ventajas. Podemos aprovechar mejor el espacio, y esto de aprovechar mejor el espacio sucede ¿por qué? Porque... como vimos en un momento, las raíces de los cultivos de las plantas son muy diferentes. Entonces, podemos a lo mejor poner, supónganse, aquí abajo hay una zanahoria al lado de un puerro, y vemos que las raíces van tomando agua y van tomando nutrientes de distintas profundidades del suelo. Aprovechamos mejor, digamos, esa área del suelo.
También tiene que ver con el ciclo de los cultivos. Por ejemplo, el tiempo que está un rabanito en la huerta puede llegar a un mes, por ejemplo, entre que lo sembramos y lo cosechamos. En cambio, un repollo, como está acá al lado de este rabanito, asociándolo, el repollo puede tardar 5 meses, o más o menos, o 6, hasta que hace la cabeza. Entonces, en los primeros tiempos del repollo, se pueden sembrar juntos ese rabanito y ese repollo, y en el primer mes, el rabanito no lo va a afectar ese espacio. Esto es principalmente para economizar espacio. Cuando ya el repollo necesite mucho más espacio para crecer, el rabanito no lo vamos a haber cosechado. Como puede pasar con, supónganse, en esta época del año, ajos y achicorias, o ajos y lechuga, ¿no? Que hasta que el ajo hace todo su ciclo, son 6 meses, ya hemos hecho a lo mejor 2 o 3 cortes de lechuga, por ejemplo, y cuando ya el ajo necesita mucho más espacio, ya la lechuga no está. Entonces, si vamos jugando entre las arquitecturas de las formas de las raíces y los tiempos en que estos cultivos ocupan el espacio en la huerta, vemos que asociamos de forma que los cultivos no compiten por nutrientes, no compiten por la luz tampoco, tampoco se sombrean, y a la vez pueden, en muchas situaciones, hay interacciones positivas, ¿no? Otra ventaja es que el suelo se mantiene cubierto más tiempo y se controla mejor las malezas. O sea, que esté el rabanito ahí entre los repollos, supónganse, hace que, bueno, que estemos ocupando ese lugar con algo que también nos va a ser alimento y no con una maleza que puede germinarse y crecer ahí. Bueno, con esto de la asociación, esa presentación siempre de la asociación, terminamos la presentación de hoy. Comentarles también que en esto de la asociación, y ya lo vamos a ver más detalladamente en otros encuentros, también es importante que asociemos en la huerta flores, que asociemos aromáticas, pero esto tiene que ver más con mantener un equilibrio en la huerta por biodiversidad y mantener un mejor control y manejo de enfermedades y de plagas. Lo que acabamos de decir recién, rescatar más de la asociación, tiene que ver con en relación a la fertilidad y la sanidad del suelo. Bueno, espero haber sido clara y que estamos a disposición para toda duda que puedan tener. Muchísimas gracias, Cali. Sí, no nos han puesto ninguna consulta. No sé si alguien tiene algo para consultarle a Cali. Aprovechenla, que sabe muchísimo en el tema. Si quieren prender sus micrófonos y consultarle algo, a aquel que no posea micrófono y no pueda hacerlo, me lo escribe en el chat y yo se lo transmito. Una consulta. ¿Cómo no, Patri? La cobertura con cartón, si se puede, para control de malezas. Lo estoy practicando acá en el fondo de mi casa, en una estructura muy chiquita, porque me cansó el pasto tipo cebollín, y me agarré, y empecé a ir a la huerta el año pasado, y me pasó eso de que empezó a salir más de lo normal, y viendo otro tipo de video, qué sé yo, cubrí, es como de una estructura de 1,5 metros por 50 centímetros, es muy chiquito, y está rodeado de aloe vera con menta, ese pequeño espacio. Y saqué lo que tenía que sacar y dejé plantaciones de pimiento, albahaca y tomate, una cebolla verdeo y una diente de león que salió hermosa, y el resto está cubierto con cartón, digo, que sea lo que tenga que ser, pues ya. Y decía, la pregunta es si hice bien, o sea, el cartón no tiene nada de pintura, ni Sintex, ni nada por el estilo, y me pregunta es, ¿puedo cubrir sobre ese cartón? Aparte ya está mojado por la lluvia, ya hablando mucho, está muy lindo en ese sentido,
no está levantado, no está de forma, a eso me refiero, mantuvo la forma horizontal, si puedo poner sobre ese cartón tierra que pueda comprar, porque yo tengo un espacio muy reducido, y sobre esa tierra plantar, no sé si hago bien la pregunta, si ese cartón me sí, puede... Sí, te entiendo, Patricia, y bueno, es una, sí, mirá, no hay... me preocupo las raíces, que no es una técnica que plante un rabanito, va a chocar con el cartón, digo, sí. Está muy blandito por las lluvias, bueno, ese cartón, Patricia, se te va a ir descomponiendo, así como ya está blandito, pues le vas a poner tierra arriba, lo vas a ir regando, y bueno, y va a haber ahí una actividad de microorganismos y de lombrices, o sea, va a demorar, a lo mejor ahora capaz que te demora 5 meses en que se te termina de ese cartón de... Pero bueno, mientras tanto los otros procesos van a ir pasando, si pones semillitas ahí, irán naciendo y se irán enraizando como puedan. Yo te apoyaría en que lo hicieras a esto. No es una práctica que digamos, si funciona, la podés patentar, Patricia, a esa práctica, digamos. Pero, bueno, te felicito que vayas buscando alternativas y cosas, porque de eso se trata, ¿no? Esto de como cualquier otra actividad, de prueba y error, y lo que tratamos en estos encuentros es descontarles como los fundamentos de estos procesos, ¿no? ¿Qué tiene el suelo, por ejemplo, en este caso? ¿Cómo funciona? ¿Qué le puede dar? Y según eso, nosotros proponemos esas 4 prácticas, que son nosotros y el INTA y la FAO y universales. Pero esta práctica que es tuya, a partir de una situación puntual tuya, y con los insumos que vos tenés, es invalorable para tu huerta, digamos, ¿no? Y se basa en los fundamentos que hemos visto, si te pones a pensar, porque el cartón es biodegradable, vas a aportarle al suelo, en este caso, más celulosa que otra cosa, pero también esta celulosa hace, no es lo mismo lo que se te descomponga de este cartón que lo que se descomponería, por ejemplo, de hojas, ¿no es cierto? La descomposición no va a ser la misma. El cartón no te va a dar, a lo mejor, no te va a dar nitrógenos como te daría que se descomponga una cáscara de banana, ponele. Pero sí te va a aportar otros elementos, como la celulosa o la hemicelulosa, que van a terminar conformando esa base para que se te produzca humus, por ejemplo, ¿no? Que a lo largo del camino, en realidad... termina en esto, pero vos lo hiciste porque no aguantabas más el pasto, era para controlar el, no me sale el nombre, ¿cómo dijiste recién? Tengo entendido. Cebollín, sí. Bueno, en esto vos lo pusiste para controlar el cebollín, digamos. Y de paso, cañazo, bueno, ¿no? Porque podrías haber puesto un plástico para controlar el cebollín. Y no estaríamos hablando de esto, te diría, bueno, si querés sembrar, saca el plástico, ¿no? Entonces, está, digamos, está re oportuna tu consulta y que nos compartas tu experiencia, porque en realidad la intención de estos encuentros es esa, ¿no? Poder tener como los fundamentos, como la idea de qué es lo que pasa y a partir de la observación de lo que pasa naturalmente y cómo nosotros podemos intervenir para ir direccionando ese sistema nuestro para que tenga mejor suelo, para que el agua circule mejor, para que, en fin, ¿no? Controlar mejor los insectos, como vamos a ir viendo. Pero sí. Yo que vos, Patri, le doy para adelante tranquila, a menos que me estés hablando de 3 centímetros de cartón, qué sé yo, pero no, me imagino que no. Y bueno, si nos seguimos viendo, irnos comentando, pero te va a demorar a lo mejor por esto de que ya comienza, viste, las temperaturas más altas y todo. Va a depender también la cantidad de tierra que vos le pongas arriba, como vos me decís, ponerle rabanito, por ejemplo. Bueno, estas
semillas, mientras más grandes sean, más rápido germinan, como que más fuertes son las raíces, más, ¿no? Quizás si les pones unas habas, rápidamente te van a empezar a mover y trabajar ese suelo, ¿no? Porque la raíz es más grande. Vieron una semilla de habas, un semillón, parece un botón, ahí nada más germina, ahí nada más sale la raíz, comparada, por ejemplo, a una semillita de zanahoria, que hasta que germina, da una raicita que es un pelito y tenemos que estarla cuidando. O sea, bueno, gracias. Cali, acá preguntan, dice si para la cobertura con las hojas, dice Lucía, sí. Si las tiene que desintegrar, cortarlas, destrozarlas, algo de eso. No hace falta, si ya, o sea, depende también del tamaño de las hojas. Yo tengo, por ejemplo, una... Estoy pensando en mi casa tengo unas achiras y por ahí yo sí las corto un poco, porque también son unas hojas de las achiras como de medio metro, ¿no? Pero si son hojas de árboles, tamaño mediano, chiquitas, no hace falta, y más si ya a lo mejor ya están secas o se van secando, después se van deshidratando, no hace falta. Sí, a lo mejor es el caso de restos de poda, cuando son pedazos de tronco, de ramas más gruesas, que ahí, bueno, por ahí se hace más difícil trozarlas, pero en principio no haría falta. Ellas mismas, entre que se secan y después con alguna lluvia o el riego, se van descomponiendo y la acción de los bichitos, digamos, no hace falta. Euge, por su lado, dice que en su huerto tiene las llamadas cubresuelo. Si eso es invasivo y le perjudica en los huertos, en los cultivos, digamos. Yo no ubico cuál es la cubresuelo, me imagino que debe ser alguna rastrera. Sí, es como una, tal cual. Creo que es la de las florcitas blancas, ¿no, Euge? No sé si tenés micrófono y nos querés contar. Hola. Sí, son como si fuesen, son chiquititas, como si fuesen los, ¿cómo es que se llaman? Ay, no me sale el nombre. Los tréboles. Tréboles. Pero son chiquititos. Son muy chiquititas las plantas y van como cubriendo toda la cajonera, digamos. Ajá. Mira, Oje, nosotros en principio nos basamos en una en esto de que la huerta o el cajoncito, lo que, el sistema donde estamos produciendo, es justamente un sistema y donde ahí todo tiene que ver con todo, y para que consiga su equilibrio lo mejor es que haya la mayor diversidad de componentes posibles, ¿no? Entonces por eso decimos, bueno, que estén las especies que nosotros queremos reproducir, que estén las verduras, ¿no? Que estén las hortalizas, y también que haya aromáticas, también que haya flores, y también que haya espontáneas. Espontáneas le decimos a estas, como esta cubresuelo, como la, por ahí mencionó, creo que Patricia mencionó la cola de león, que muchos la... que se pueden comer también las hojas en ensalada o no, la Santa Lucía, bueno, digamos, todas estas que son los yuyos, esos yuyitos espontáneos, también favorecemos que estén ahí, porque están, forman parte de esta biodiversidad, forman parte a veces son hospedantes alternativos de algunos insectos, entonces están ahí quizás alimentándose de estas espontáneas y no van y te comen el cultivo, por ejemplo. Algunas son una buena instancia para que se reproduzcan otros insectos que son benéficos, porque no se alimentan de plantas, sino de otros insectos que sí nos comen las plantas. O sea, es muy complejo, y esta cubresuelo en realidad a lo mejor te está cumpliendo alguna función justamente de darte esa cobertura del suelo, que es una de las cosas que queremos favorecer. Lo que pasa es que, claro, al ser una cobertura viva,
¿no? O sea, el estar vivo, puedes decir, bueno, pero también me está consumiendo agua, también me está consumiendo nutrientes, me está como compitiendo con los otros. Y eso solamente vos, Euge, lo vas a ir viendo, si te está aportando más de lo que te está sacando. Y eso va a depender del momento y del lugar. A lo mejor en un espacio de ese cajoncito donde vos no tenés nada ahora para sembrar, bueno, a lo mejor te está aportando algo positivo porque te está cubriendo el suelo, te está haciendo trabajar ahí, trabajando me refiero a las lombrices, a todos estos procesos que suceden en el suelo. Pero, por ejemplo, bueno, guarda con el ciclo, porque si de repente vos ya está con la florcita esta blanca, acordémonos que la florcita después se convierte en fruto, dentro del fruto hay semillitas, y por cada semillita, otra plantita más. Entonces, a lo mejor, que te cumpla todas estas funciones positivas ahora, y antes que florezca, o apenas florezca, antes que semille, la sacás. Y esa misma, para que no te semille y después se te multiplique mil veces más, pero esa misma planta que sacas, así la saques hoy vos, te sirve como materia orgánica que incorporas al suelo, o como materia orgánica que pasa a formar tu compost en la compostera, ¿no? No sé si mezclé todo, pero mi intención es que comencemos como a ver estos yuyos, más allá de que son indeseables en la huerta, ¿no? Sino que tienen como toda otra función en todo este sistema. No sé, Euge, si te sirvió o te compliqué más la vida, Euge. No, está perfecto. Lo que pasa es que yo tenía esa duda, que yo sabía que al cubrirlo, porque todavía tengo tomates ahí, y entonces como que está medio como esperando... Estoy esperando que termine, digamos, el ciclo del tomate para ya cultivar otra cosa, y es como que siento que me ayuda a cubrirlo el suelo, pero... Tal cual. Esto de no saber si realmente me comía nutrientes o no, pero bueno, ya mi duda ya me la despejaste, muchas gracias. Bueno, no, de nada. No, y nutrientes te va a comer, sí, porque ya está ahí chocha, pero el tema es que si vos justamente con esto que hablábamos de incorporar materia orgánica al suelo, le estás dando posibilidad al tomate y también a ella, no va a haber problema, digamos, ¿no? Y vos vas a ver que si según los tomates cómo están saliendo, así, bueno, no, acá está bien, la cosa está equilibrada, digamos. Me está cubriendo el suelo y el tomate me sigue produciendo, o sea que vas bien, digamos, ¿no? Eso irlo viendo en cada situación. Bárbaro, muchas gracias. No, de nada. Unos bichitos blancos pequeños en la tierra, ¿será por exceso de humedad? Dice Lucía. ¿No será mosca blanca? Pregunta también. Puede ser tantas cosas, Lucía, puede ser, pero es raro que esté en el suelo. Y no sé, a veces parecen bichitos y de repente son huevitos, de repente son esporas de hongos, ¿no? Y más relacionado con la humedad. No sé si por eso están, uno a simple vista a lo mejor los ve como unos puntitos y son como esporas de hongos. ¿Por qué decís que son bichitos? ¿Los has visto moverse? Por ahí es tan bueno tener a mano una lupa, no digo una lupa genial, pero esa que a veces llevan los chicos a la escuela, esas de plástico que ni siquiera son tan caras, para poder hacer una observación de estas cosas mejor, ¿no? Nos sabemos llevar sorpresas enormes cuando observamos esto con un aumento y poder ver si en este caso, por ejemplo, es un bichito o es una espora. Dice que se mueve. No, si se mueve, entonces sí. Y habría que ver cómo, no sé qué puede ser. Pueden ser varias cosas. Pero, bueno, de ahí si a querés, que digamos... Lucía,
podés sacarle foto y enviárnosla en nuestro mail. Nosotros se las pasamos a Cali para que lo pueda observar mejor. Está bueno. Sí, sí, sí. Y eso has visto, Lucía, que si crece, si se multiplica, empezaron poquitos, ahora son muchos. Eso es como fundamental, ¿no? Que vayamos aprendiendo como a mirar, a conocer. Nadie mejor que usted, uno de ustedes sabe lo que está pasando en su huerta, ¿no? Acá pone Lucía, veo humedad en la tierra. Sí, veo humedad en la tierra. Es una planta de burrito. Bueno, eso ver, por ejemplo, ver si se da en toda la huerta, si se da alrededor de alguna planta en especial, porque por ahí pongámosle que si es, supongamos que sí, que es un insecto que está en una fase en las primeras fases del ciclo biológico, y que a lo mejor es uno que le encantan los aromáticas, y por eso crece en el burrito y no le crece al lado de, por ejemplo, una acelga, ¿no? Todo eso también hay que... La observación como que es fundamental para ir viendo cómo van sucediendo y cómo se van relacionando los procesos, los ciclos de la vida de las plantas y de los bichitos, y cómo se relacionan, y que las enfermedades y con la lluvia y con... Eso es es complejo, pero así es compleja la vida también, ¿no? Así es como sucede en la naturaleza. Tal cual. Dice Pablo Andrés, dice, ellos ayudan a degradar la materia. Bueno, genial, Pablo. ¿Vos los conocés, Pablo? A estos bichitos blancos. Yo no me puedo dar cuenta cuáles son. Si quieres comentarnos algo, Pablo, sería bárbaro. No sé si tenés micrófono. Sí, está. Vos sos la huésped, Nati, estará Pablo bloqueado. Ah, sí. Sí, sí, te di ese. A ver. Vamos a ver. No sé. Debo estar en el teléfono. Ah. A ver. Vale, no sé si podés ver el chat y Pablo nos está poniendo algo. Porque él mismo puede desbloquearlo también. No ha puesto nada más en el chat. No sé, probablemente esté escribiendo. Ah, acá está, sí. No, sí lo pones. Estos bichos son blancos, degradan la materia, donde hay material orgánico en descomposición y humedad. Bueno, entonces, todo bien con estos bichitos, Lucía. Se mueven mucho, pero parece que no se multiplican. Yo no sabía si ponerle la cobertura de hojas ahora o si empeoraba. No, en ese caso, Lucía, concreto, y teniendo en cuenta lo que dice Pablo, ponle la cobertura, digamos, ¿no? Sí. A lo mejor Pablo se fue, pero nos puede seguir contando de eso. No, vos sabés, Cali, que no soy la hospedadora. ¿Ves quién? Yo teóricamente te lo puse, Nati, a ver, voy a ver de nuevo. Euge es el anfitrión. Euge, te vamos a molestar si nos podés pasar el... Y se le ha puesto mal yo, entonces. No, Nati, perdón, ¿qué crees? Okay. Perdón, ¿qué tengo que hacer? Tenés que ir a posicionarte en el dibujito de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. ¿En dónde? No veo. Arriba, entra participantes. A ver. Ay, no puedo ver. No tengo, acá, sí.
En participantes, arriba de todo vas a encontrar su Secretaría de Agricultura Familiar. Sí. Ahí pone, si te posicionas, se te abre como un cuadrito azul que dice sí. Más. Entra y pone a ser anfitrión. ¿A ser hospedador? Exacto. Sí. Ahí está. Listo. Ahí está. Gracias, Euge. Igual, no sé si alguno tiene alguna otra consulta, algo para, veo que ya hay gente que se está retirando probablemente por trabajo o cualquier otra situación personal que tengan que cumplir en la mañana, así que si les parece les vamos dando cierre para poder avanzar cada uno en las tareas propias. Perfecto, Valen, sí. Bueno, entonces yo me despido, les agradezco habernos acompañado hoy. Esperamos haber aportado alguito a esa huerta, seguirlos entusiasmando, y bueno, la semana que viene, como les comentaba, va a estar Gastón Otonello profundizando en esto del suelo, ya más, va a ir más a lo concreto de las prácticas, y ver lo de bioinsumo, que él lo hace muy, muy didácticamente, muy ameno, y bueno, si pueden aprovecharlo, se los recomiendo totalmente. Que estén muy bien. Aportar en ese sentido que la capacitación va a ser el 27 de abril a las 16 horas, que se tiene que inscribir de la misma manera como hicieron con esta, y que la inscripción cierra al mediodía del día anterior que se va a realizar la capacitación, por ende el 26. Y bueno, esperamos verlos para seguir creciendo en este camino de poder realizar nuestra propia huerta. Muchas gracias por participar. ¿Vale? También lo mismo, gracias por sumarse a esta iniciativa nuevamente, esperemos vernos en otro encuentro y que puedan seguir sumando mucha información y después llevarlo a la práctica en sus huertas. Así que bueno, espero que nos encontremos pronto con cada uno. Hasta la próxima, adiós. Chau, chau. Corto desde acá, Cali, y finalizamos la reunión. Te mando un besito, estamos en contacto.